El Partido Socialista necesita un impulso por la izquierda, necesita verse resituado, reubicado en la izquierda, y para ello es absolutamente necesario reconstruir el proyecto socialista. Y es ahí donde creo que mi candidatura puede representar una aportación positiva al debate que actualmente tiene lugar de cara al Congreso Extraordinario, una aportación positiva que obviamente quiere recabar el apoyo de los militantes, primero en esta etapa de avales y después con el voto, para que podamos proceder con ese empuje de toda la militancia a esa reconstrucción del proyecto socialista que es, como digo, absolutamente necesaria. No nos faltan muchas medidas concretas que pueden aplicarse respecto a distintas cuestiones. Lo que falta es un proyecto que la ciudadanía perciba como algo que tiene efectivo potencial transformador, que tiene efectivo potencial incluso diría de resistencia. No es lo mismo resistir que aguantar. La sociedad española aguanta mucho y se trata de resistir transformando este embate de la derecha, este acoso al Estado social, ese recorte de las libertades. Se ha hablado muchas veces de austericidio, pienso que había que hablar de democidio. Y hay que retomar ciertas cuestiones que consideramos que, si fueron errores, tienen que subsanarse adecuadamente. Y fue un error grave desde el punto de vista de muchos socialistas, yo creo que de una gran parte de la militancia de nuestro partido y también de buena parte de sus cargos públicos, un error como fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, introduciendo una cuña neoliberal en nuestra Carta Magna que lastra el futuro del mismo Estado social, es decir, esa prioridad absoluta del pago de la deuda pública por el Estado y todas sus administraciones es un corsé y algo más que un lastre para que las políticas sociales, y no solo las políticas sociales concretas, sino el Estado social, democrático, de derecho, en su dimensión de social, sea, ¿verdad?, algo que pueda perdurar en el largo plazo. Y bueno, está en la mente de todos como estos días pues se ha suscitado al hilo de la abdicación y todo el proceso sucesorio de la corona, la cuestión de monarquía o república. Yo creo que aquí también el partido tiene que asumir su memoria republicana, igualmente con serenidad, con sosiego, con convicciones democráticas y respeto a la legalidad, y en algún momento, en el marco de un proceso constituyente, proceder también a que la ciudadanía pueda emitir su opinión, su voto en un referéndum donde se aborde esta cuestión que, por otra parte, permanecía soterrada y en estos momentos ha emergido y creo que no va a desaparecer de la mesa de nuestros debates políticos. Ahí, desde mi candidatura, he ofrecido una propuesta que considero, en fin, que puede tener un efecto muy positivo sobre la organización en el largo plazo. Si este candidato llega con el apoyo de los militantes en estos procesos y luego en el Congreso Secretario General, este Secretario General, si así fuera, no sería candidato en elecciones primarias. No me presentaría a las elecciones primarias. ¿Por qué? Justo para garantizar que las elecciones primarias se realizan, ¿verdad? Para garantizar la imparcialidad, la claridad en las reglas, la participación.